Nosotros hemos dirigido alguna pregunta a la Comisión Europea cuando hemos visto alguna sentencia en la que un juez dictamina que no es necesaria la exigencia porque es un idioma difícil de aprender. Nosotros, vamos, cuando presentamos esta iniciativa en las instituciones europeas para ver cuál es su opinión, yo, vamos, creo que todos estaban pensando, pero ¿quién es el juez que puede argumentar esto? En unas instituciones donde el multilingüismo, el conocimiento de los idiomas por parte de las personas que trabajan aquí, bueno, pues es un requisito necesario, ¿no? Y bueno, si fuera por la dificultad, ¿cómo medimos eso? La dificultad que tiene para aprender otros idiomas. Y además resulta curioso que este tipo de decisiones se den solamente cuando la exigencia es del euskera, una lengua oficial y sobre todo un derecho que tenemos las personas que queremos relacionarnos en euskera a que podamos dirigirnos en euskera y poder recibir la respuesta en euskera de las instituciones y de todos los responsables y funcionarios que trabajan, ¿no? Si fuera con el inglés, bueno, no he visto ninguna sentencia, no he visto ningún recurso en el que alguien diga, tengo una exigencia del conocimiento del inglés, del alemán o del francés y me siento discriminado. Y para algunos, efectivamente, puede ser muy difícil aprender estos idiomas, pero este no es un requisito que pueda ser valorado por ningún especialista de estas instituciones europeas y por ningún responsable político. Quiero decir con esto que este tipo de decisiones van contra los principios democráticos, van contra la defensa de las decisiones que ya hemos tomado en las instituciones europeas, de la protección de los derechos de las lenguas minorizadas y de las personas que las quieren utilizar, y más si además en el Estado español tiene un carácter oficial.